Amigos, amigas, muy bienvenidos a www.albertolajas.com y a mi canal oficial, que es vuestro canal. Gracias a los 138.000 que ya somos desde ayer jueves, la casa, que es vuestra casa, esta familia, ha crecido a 138.000 seguidores de todas las partes del mundo. Muchas gracias. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo una meditación muy especial con el tambor chamánico. Decir que este tambor que vais a escuchar es gentileza de mi amiga, alumna y socia con la que vamos a hacer el nuevo proyecto, tanto de ir a México como de abrir un centro de reposo aquí en Bilbao. Rosa Royo, que practica el chamanismo también, pues me ha regalado su tambor chamánico. En breve haré una entrevista a Rosa donde, además de hablar de su vida, de todos los años que ha dedicado profesionalmente al mundo del ballet, del baile clásico, también nos hablará de su faceta chamánica y terapéutica. Pero hasta que ella pueda explicarnos bien con detalle qué es el chamanismo y qué propiedades tiene el tambor chamánico, pues decir que en esta meditación es importante que yo meta el tambor chamánico, porque lo que quiero con esta meditación es mover nuevas energías. Entre las cosas que hace el tambor chamánico es renovar energías, subir la vibración. Si tienes tu vibración baja, la va a subir. También las energías negativas, el sonido del tambor chamánico las expulsa. El tambor chamánico atrae a los guías, sobre todo a los guías animales, ayuda a la Pachamama a sanarse. El sonido del tambor chamánico se utiliza desde hace miles de años por muchas culturas y ha tenido siempre como fin, que es el que tiene esta meditación, el de mover energías positivas. Así, en esta meditación, que te pido que escuches cada día, vamos a trabajar en esta meditación con el sonido del tambor chamánico de Rosa Royo para poder activar las energías positivas, o si hay energías negativas en tu vida, poder expulsarlas. Así que te pido que estés muy atento, muy atenta, y si puedes, mejor ponte audífonos, porque vas a apreciar mejor tanto mi voz como sobre todo el sonido chamánico interpretado, tocado por Rosa Royo. Vamos con esta meditación. Te pido que te tumbes o te sientes y busques relajarte y estar en paz. Te pido que relajes tus pies, tus piernas, tus brazos, tus manos, tus hombros, tu cuello, toda tu espalda. Respira profundamente, cogiendo mucho aire por la nariz y expulsándolo lentamente por la boca. Contaré hasta tres y entrarás en un estado profundo de relajación. 1, 2, 3. Vamos a acudir a lo alto de la montaña. Allí hay muchísimos animales de poder que te están esperando para ayudarte en tu situación particular y también para que podamos entre todos y los animales de poder limpiar las malas energías que actualmente hay en la tierra. Visualiza cómo sales de tu cuerpo, cómo tu espíritu, tu Akash, tu ser verdadero divino, sale de tu cuerpo físico y se eleva a lo más alto. Y se eleva.
Visualiza cómo llegas a una montaña muy, muy, muy alta. Allí hay miles de animales de poder. Osos, tigres, leopardos, panteras, leones, todo tipo de aves, reptiles. Uno de esos animales de poder te está llamando. Visualiza qué animal es el que te está llamando. Y cuando cuente tres, te irás con ese animal a lo más lejos del universo, a un sitio especial. Uno, dos, tres. Ahora visualiza cómo ese animal de poder y tú voláis a gran velocidad a un lugar santo, a lo alto del universo. Allí, tu animal de poder y tú intercambiáis energías. Tu animal saca todas las energías negativas que hay en ti y a la vez visualiza y siente cómo él te da su sabiduría, sus cualidades, su poder. Siéntelo. Siente que ahora eres ese animal de poder en realidad. Siente que ahora eres ese animal. Ahora piensa en cualquier problema, en cualquier situación que te esté agobiando y pensando como el animal de poder que eres, verás la solución. Ahora recuerda que desde ahora y hasta que tú lo decidas, las cualidades, la energía de este animal de poder estarán en ti. Por tanto, no debes temer nada, nada, nada. Ahora tu animal de poder y tú os ponéis enfrente y en medio de vosotros aparece el planeta Tierra. Visualiza cómo el planeta Tierra está oscuro, lleno de unas nubes negras negativas por el odio, la rabia, la falta de amor, la contaminación y tanto dolor que hay actualmente en la Tierra. No dejes de escuchar el sonido de los tambores. Este tambor que estás escuchando es realmente la voz de Dios. Ahora, siente cómo la voz de Dios, la energía del tambor, entra en ti y el Espíritu Santo, el poder de Dios, emana por tus manos, de las cuales sale una energía sanadora, blanca, brillante, que entra en la tierra. El animal de poder que está enfrente contigo también recibe esa energía del tambor chamánico y también de sus manos sale esa energía poderosa, amable, cariñosa, y ambas energías, la tuya y la del animal de poder, empiezan a diluir, a deshacer esa nube que hay actualmente negra en la tierra. Con este sonido se está diluyendo el dolor y estamos viendo ahora en la tierra, fíjate, mira cómo la gente sonríe, se abraza con amor y se perdona. Ahora voy a estar en silencio y te pido que solo sientas el sonido transformador del tambor, que es realmente la voz de Dios.